gusta estar afuera, me gusta jugar, ya sea 60, 70, lo que sí, no puedo ser tonto y jugar lastimado. Aan het einde van vorig jaar kreeg Nico Tagliafico last van zijn knie. In de winterstop revalideerde hij in Argentinië, maar tijdens het trainingskamp in Orlando kreeg hij tijdens de wedstrijd tegen Sao Paulo weer last. Daardoor kon hij de eerste wedstrijden na de winterstop niet spelen. En hoe de linksback zich toen voelde, laat zich makkelijk omschrijven. Mal, mal porque siempre quiero jugar y quiero adelantar el proceso, pero sé que tampoco es conveniente porque puede ser peor, puedo tardar más en recuperarme, entonces tuve que hacer lo posible para esperar, para aguantar y poder estar mejor. Nunca me gusta estar afuera viendo un partido, aunque sea estar en el banco, poder ayudar a mis compañeros desde ese lado. No me gusta verlo en la tribuna y menos en la televisión, contra el Feyenoord, por ejemplo. Entonces, es algo que bueno, cuando suelen pasar estas cosas de lesiones, uno tiene que pensar en recuperarse lo antes posible, aunque se pierdan algunos partidos. Es una pena, pero es fútbol y a veces pasa que nos lastimamos, nos lesionamos y tenemos que estar pensando a futuro para poder volver mucho mejor. Vooral de wedstrijd tegen Feyenoord was lastig. Y estaba tensionado, con mucha tensión, porque un clásico, sabemos que era un partido importante. Cuando nos empezaron a hacer los goles, sentí que tenía ganas de estar ahí adentro, pero era dar vuelta a la página, obviamente sufrir, porque es bueno también sufrir a veces y darse cuenta de que tenemos que encarar los partidos como si fueran el último. Y a veces perder también ayuda para seguir creciendo y mejorando. Na de nederlaag was hij vooral kwaad. Siempre me enojo. Por ahí afuera soy muy tranquilo, pero dentro de la cancha me enojo mucho. Entonces, cuando hay esta clase de partidos donde uno desde afuera ve que no estamos haciendo bien las cosas y que nos llegan fácil y que nos generan muchas situaciones de goles, me enojo. Pero bueno, espero que también sirva esto que digo para que el equipo cuando se sienta así derrotado saque el plus y tenga esa motivación extra para encarar el próximo partido. Gelukkig was hij tegen VVV wel weer inzetbaar en speelde hij ruim een uur. Decidimos sumar minutos, me sentía bien para seguir un poco, pero tampoco queríamos arriesgar, así que el entrenador vio que el partido ya estaba casi cerrado y decidió sacarme, más que nada para cuidarme. Ajax stond op dat moment al met 3-0 voor. Later verscheen er een statistiek dat Ajax dit seizoen 0,4 goals tegen kreeg per wedstrijd als Tagliafico meedeed. En 2,4 goals tegen kreeg als de Argentijn niet binnen de lijnen stond. De linksback heeft daar zelf een vrij nuchtere verklaring voor. Arrancamos muy mal el año. No porque esté yo o porque no esté. Suele pasar a veces a muchos equipos que terminan muy bien el año y inician el año, no sé si más relajados o con más tranquilidad en la cabeza. No seguís con ese envión de haber ganado todos los últimos partidos y te relajás. El primer partido 4-4, que era impensado. Nos dimos cuenta que teníamos que reaccionar, ganamos y después volvimos a relajarnos de vuelta. Entonces, por eso digo que a veces sirven esta clase de momentos para pensar en que lo que se viene es muy importante y no podemos relajarnos ni un segundo. Entonces, coincidencia, que no estabas vos. No creo que un jugador cambie nada. Tagliafico denkt wel dat er na de slechte start van het jaar iets veranderd is in de kleedkamer. Se da cuenta que no hay nada ganado todavía. Que si bien clasificamos en octavo de Champions, es un logro importante, pero todavía estamos lejos del PSV. Todavía no estamos en la final de la Copa Holandesa, entonces creo que el equipo fue un momento justo para reaccionar, para poder pensar en lo que viene, dando todo. Se puede ganar, perder, pero
dando todo. Y creo que fue un momento que, bueno, prefiero que haya pasado ahora y que no pase dentro de un mes, cuando ya no podamos decidir por nada. Tegen Heracles hoopt Tagliafico opnieuw te kunnen spelen. No me gusta estar afuera, me gusta jugar. Ya sea 60, 70, lo que sí, no puedo ser tonto y jugar lastimado. Porque es peor para mí, es peor para el equipo y si quiero jugar, si voy a jugar, lo tengo que hacer de la mejor manera. Porque si no, para eso prefiero que juegue otro compañero y que lo haga mejor que yo. Este sábado que viene, contra Heracles, ¿tendrás cuidado o no? Primero vamos a ver qué equipo forma, si juego, si no. Y cuando entro a la cancha, el partido anterior fui un poco más pensante. Voy a tratar de hacer lo mismo, pero tampoco puedo jugar limitado a pensar en la pierna. Voy a hacer mi máximo. Si veo que no estoy, saldré. Y bueno, todavía no se sabe si juego o no, pero si me toca jugar, haré lo máximo hasta donde pueda. ¿Y la rodilla? Y la rodilla la tengo que seguir cuidando. La rodilla, la cadera, la cabeza, el tobillo, todo tengo que cuidarme. Me estoy poniendo viejo y las lesiones, a medida que va pasando el tiempo, además de ser más dolorosas, tardan más en curar. Entonces, tengo que tener más cuidado.